Bueno, nos bañamos, afeitaditos, demorados para salir esta mañana porque esperaba que afloje un poco el viento. Estamos en una YPF llamada La Trivia, en el kilómetro 704 y medio, al sur de Bahía Blanca, cerca de un pueblo que se llama General Daniel Serri. En el sector de los camiones, a la derecha o atrás mío, está el sector de los automóviles, pero yo paré aquí por lo siguiente. Acá al lado hay un mini market chiquito para los camioneros, donde hay comidas más simples, pero me atrajo que tenía duchas. Y creo que encontré los baños más lindos del país que he visto en una YPF hasta el día de hoy. Aquí los baños de la YPF. Te voy a mostrar cómo son por dentro. Acá está la señorita limpiándolo. Y fíjate lo que es la grifería de la pileta para lavarse la cara. Fíjate lo que es la jabonera, qué chicha. Los mijintorios y los inodoros. Papel higiénico, cesto, fíjate la calidad de los accesorios. De primera este lugar. Y ahora vamos a ver la ducha. Es esta que ves acá, que está dentro de esta mampara. Tiene una burbuja de vidrio, ¿eh? Como se ve ahí. Pero no termina ahí, fíjate lo que son los accesorios del baño. Bidet, inodoro, papel higiénico, un banco para dejar la ropa, enchufe y la piletita para afeitarse. Con enchufe también, por si tenés que secarte el pelo, y un bruto espejo. Acá me afeité hace un ratito. Tremendo, tremendo baño. La filmación no salió muy prolija, pero sirve para que tengas una idea. Si vos cargas combustible, no pagás las duchas, si no pagás 200 pesos. Y si consumís en el kiosquito que está en esta playa, pagás 100 pesos solamente, que es lo que yo aboné por una ducha, pero que no es simplemente la ducha. O sea, estás alquilando un baño de primera con todo un equipamiento y una instalación propia de un hotel de alta gama. Publicidad gratis a Piporé, a ver si nos mandan unos kilos de hierba. No mucho, unos kilos. Vamos a salir ahora buscando la ruta 3. Esperamos que afloje un poco el viento. No afloja nada. Trabajan todas chicas en la estación, por lo menos en el turno de la mañana. Las playeras que atienden los camiones son chicas. Y acá la parte de autos de la estación, a la que no accedí, no vine, pero debe ser seguramente muy lindo también. No creo que desentone con lo que vi para los camiones. Vamos rumbo sur, Lula. Y que sea lo que Dios quiera. Prendemos las luces. Fuerte viento del este. Clima enrarecido. Donde pega el sol está caluroso. Donde pega la nube se pone frío. Desayuné un mate cocido con unas Lincoln que compré en el kiosco de la playa para tener acceso a la ducha. Va, para pagar 100 pesos menos. En realidad pagué 100 pesos las Lincoln y me quedaron las Lincoln gratis, digamos, porque si no hubiera pagado 200 pesos. Tremendo los camiones de la ruta 13.
¿qué pasa? ¿Qué le va a hacer? Me equivoqué, tomé la primera salida, la sensación fue que seguí derecho, pero agarré la ruta 22 y hice 24 kilómetros. A mí me parecía que Médanos, Algerich, eran pueblos que no estaban en la ruta 3. La verdad es que venía pensando en otras cosas y bueno, me mandé unos 50 kilómetros de más, encima con un viento que te hace gastar el doble de combustible. En fin, cosas del viaje. Y ahora, desde el Atlas de Rutas, vamos a ver el recorrido que estamos haciendo. Habíamos quedado, en el último video, en Pehuenco. Retornamos por el mismo camino e hicimos noche en General Daniel Cerri, donde está el YPF que viste en el video. A la mañana, retornamos a la Ruta 3 con rumbo sur, pero en esta parte donde está la rotonda es donde cometí el error. Está muy mal señalizado, demasiado para dos rutas nacionales, esta intersección. Recién corroboré en el video que hay un cartel, pero encima ya prácticamente de donde tenés que tomar la decisión de ir para un lado o para el otro. Sin embargo, gran parte del error es mío, primero por no informarme antes de seguir y también porque es lógico que la primera salida es de la ruta 22. El recorrido sigue por todos estos pueblos que ve acá, donde realmente peleé mucho con el viento. En Buratovich, Ascasubi, Pedro Luro. El viento que viene desde el Atlántico era fuertísimo y me costó mucho llevar la combi, por eso prácticamente no filmé nada. O sea, me dediqué más a concentrarme en el manejo. Fueron 244 kilómetros y más o menos, tipo 6 de la tarde, fíjate cuánto. Llegué a Carmen de Patagones y a Viedma. Por fin disfrutando un poco del agua, de los médanos, algo que relaja, porque ayer fue un día complicado el recorrer la ruta 3. No fueron muchos los kilómetros, pero el viento sur que había hizo que lo transite muy lentamente, que tenga que estar aferrado al volante porque no era fácil llevarla a la combi, y después manejar suave para que no consuma. Sin embargo, tuvo mucho consumo de combustible porque es un motor viejo y cuando aparecen estos vientos fuertes se complica la cosa. Pero 6 de la tarde llegamos bien a Viedma, pasamos directamente de Carmen de Patagones para el lado de Viedma, y lo poco que pudiste ver es lo que registré con la cámara del parabrisas, porque muchas ganas de hacer contenido no tenía.
Hice algunas compras, me fui a la costanera y ahí llegó a visitarme Mariano Palieres, youtuber conocido de Paso del Rey con su moto, la GS125 Suzuki, la confiable, junto con un seguidor que es Mauricio. Mauricio me comentó de este lugar, esto es El Cóndor. La playa, el balneario de la gente de Viedma. Lula, vení. Ahora estoy en el estuario del Río Negro, el río más importante de la Patagonia, 600 kilómetros prácticamente de donde nace, allá en los Andes, hasta la desembocadura, acá en el Océano Atlántico. El lugar se llama El Pesquero, venís por asfalto desde El Cóndor. También tiene un concepto histórico importante porque aquí se produjo una batalla cuando en 1827, el 4 de marzo, los brasileros, el Imperio de Brasil, quiso hacer un desembarco y eso fue contenido. Es un lugar recomendado para avistaje de aves y avistajes de toninas, delfines, que no sé en qué momento del año o en qué horario del día es conveniente venir a verlos, pero ya hace un rato que estoy acá tratando de ver si aparece uno con la cámara en mano, todavía no hay nada. Estamos en la desembocadura del Río Negro. Acá es donde se da el encuentro del mar y la montaña, decimos. Esto es la provincia de Río Negro, en su margen más este, donde nace el sol. Estamos ahí, en la desembocadura del Río Negro. Dicen el río más caudaloso de la Patagonia. Hoy no sé cuánto caudal le queda al Río Negro de lo que era el caudal original, por ejemplo. El río Chubut es gigante, de largo, y tiene cientos de ida y vuelta. Por ahí no tiene tanto caudal visual como tiene este, pero tiene un caudal subterráneo impresionante, que es toda la parte de los acuíferos, que es lo que en este momento se está defendiendo desde la provincia de Chubut, ¿no? Que no le entreguen los ríos a la minería. Bueno, este proyecto es un proyecto autónomo, independiente, es un centro de interpretación. Un poco acá lo que hacemos es brindar información de las experiencias o situaciones con las que uno se puede llegar a encontrar a lo largo del Camino de la Costa, en lo que es el ejido del distrito y la municipalidad de Viedma. Y lo que hacemos justamente es describir fauna con la que uno se puede encontrar, vegetación. Y dentro de lo que son los relatos de fauna y flora, lo que tratamos de establecer es dar a conocer un poco las necesidades de las especies que coexisten en estos lugares. Si bien estas playas han sido visitadas por muy, muy pocas personas a lo largo de este tiempo, la afluencia ahora cada vez más grande y más notoria y el crecimiento es exponencial, entonces estamos ante un corto periodo para prepararnos para recibir a mucha gente y poder preservar el lugar. Este lugar es autogestión y surge de la experiencia de varios años de trabajar en las costas con distintas actividades, yo puntualmente desde la fotografía y el video y como guardafauna. Un poco atender esas necesidades que durante años escuchamos y simplificar la gestión para poder acudirlas desde lo autónomo e independiente, digamos. Thank you.
Entonces acá donde comienza el Camino de la Costa, recibimos a la gente, tenemos este espacio que es una sala museo, un museo de mar, también le decimos, que es la excusa para presentarle las piezas. Y desde ahí surge el diálogo, la charla de, bueno, con qué nos podemos encontrar a lo largo del camino. Las piezas que nosotros tenemos acá es una excusa para empezar a charlar y tener un abordaje emocional ambiental, entendiéndonos como parte de la naturaleza y no como dueño de la naturaleza. El turismo y la industria del turismo ha hecho de que todo se vuelva un producto, y los productos son los que están empaquetados. Digamos, acá estamos hablando de vida y lo que tenemos que cuidar es la vida, y si estamos de alguna manera abriendo un abanico y ofreciéndola a montones de personas para que vengan a visitarla, la primera inversión tiene que ser en educación ambiental, porque si no, en muy, muy poquito tiempo esto se termina, como se termina en todos los lugares turísticos. Porque tenemos que empezar a mirar la naturaleza con otros ojos y comenzar a estudiarla con un sentido cultural de existencia, de qué es lo que tengo al lado, no estudiarla como que está plasmada en un libro, digamos. Si yo a vos te digo qué es una jirafa, al toque tenés en la cabeza el detalle de cómo es una jirafa, más o menos, digamos, el tamaño, los colores, la forma. Yo te digo un pilquín, que es un bichito que tenemos acá en Río Negro, muy probablemente ni vos ni la mitad o más de la mitad de los rionegrinos vayan a saber qué es. Yo te digo qué diferencia hay entre un ñandú y un choique, dos de las aves más grandes que habitan en este continente, no lo sabemos. Nos referimos al ñandú y al choique como a avestruz. Nosotros no nos reconocemos con nuestro entorno, no sabemos con qué plantas habitamos, qué fauna tenemos. No sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que estamos perdiendo. No sabemos el potencial que tiene todas estas especies que coexisten acá hace miles de años. Entonces es fundamental eso, formarse un poquito, ver con qué nos estamos rodeando. Es importantísimo esto, salir a la calle y mostrar. Hoy la tecnología lo permite, las herramientas lo permiten. En estas costas puedes encontrar de todo. Lo más común y según la época del año, por ejemplo ahora, puede ser pingüinos. Y la gente cree que el pingüino está perdido o está cansado, y el pingüino solamente está haciendo un recreo y un descanso en su viaje migratorio, y lo toman y lo llevan a la playa o le quieren dar de comer o terminan por agotarle las últimas tres así celdas de energía que le quedan para recuperarse y volver al mar. Las agota con la gente que, pobre, con una buena intención y con un altísimo grado de desconocimiento, cree que está ayudando y está entorpeciendo el viaje y probablemente agotándolo hasta que después le cueste mucho alimentarse.